Entrando a espacio aéreo restringido. Altura, la suficiente. Viento, refrescante. Más información, irrelevante, y con el pasajero en espera de llegar a su destino. Ya calla, estuviste todo el viaje hablando de tonterías, hubiera sido mejor quedarme en cuarentena. Bien Henry, en cualquier momento estaremos sobre la base secreta del gran clan de la mafia, y tendrás que lanzarte en paracaídas para reunirte con nuevas tropas que te servirán de ayuda en tu misión. En posición Henry. Estoy listo para empezar la... Ay mamita, qué alto, ¿no podrías descender un poquito de altura? Ya tirate de una vez. Pero que es mejor no llegue hasta nunca, Jerónimo. Por lo menos disfruto el momento. Ábrete, menos mal. Ahí viene. ¿Es el mejor de los mejores? ¿Por qué tiene que haber tantos árboles aquí? No me lo merecía. Así que tú eres Henry Stickmin. El mismo. Después de tantos problemas, por fin nos conocemos en persona. Momento, yo no traigo teléfono. Henry Stickmin, tanto tiempo. Te presentaré a tu escuadrón. Primero está John Pilsin, especializado en ocultarse en las sombras, 30 años sin derrotas, gran aliado para llegar a tu objetivo. Su nombre clave será, Rana. Luego tenemos a Gordon Banks, el mejor hacker de todos. Puede sabotear lo que sea de pantallitas, nombre clave, Anguila. Y por último tenemos a Amelia Esteban, la dueña de la demolición. De seguro sabes de qué hablo, así que ahí la tienes. Nombre clave, Tortuga. ¿De qué se trata esto, jefe? No me diga que se le olvidó. Cierto, casi se me olvidaba. Un grupo de maleantes apodado Gran Clan de la Mafia o Clan Topat, se ha movilizado a su escondite secreto, y planean lanzar una sonda al espacio para apoderarse del mundo. El problema es que luego no habrá vuelta atrás. Pues, el Clan Topat. ¿Henry no se encargó de eso? Por desgracia, no. Solo se logró capturar a su líder, que ahora lo reemplaza su mano derecha. ¿Su mano derecha? Pensé que había muerto. Se creía muerto, pero al parecer le operaron para darle un aspecto más intimidante. Un cyborg. Entonces ya tenemos dos problemas. Empezaremos un asalto para distraerlos, mientras ustedes se encargan de eliminar o capturar a su líder. Lo que les sea conveniente. Y de paso evitaremos el lanzamiento de la sonda. Me parece buen plan. Ok, buena suerte Rana. Y a ti también Henry. Muchas gracias señor. Bien equipo, llego la ayuda y lo primero que haremos es entrar de lleno, después de encargarse de ese guardia. Yo me encargo. Sorpresa. Ey, no, guaaaga. Mira esto. Esto siempre funciona, me esconderé pecho tierra. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que eso es legal? Observa este método infalible. Ey, duelo de baño. No quiero. Tiempo fuera. Ejemejem. Perturbador. Listo. Tú, vigila. Erectus. ¿Dónde están todos? Peleando afuera. Lo bueno es que no nos detecten. Finito. Las cámaras del edificio. Todos se encuentran en la salida de atrás. Y no hay nadie en los pasillos, así que podemos continuar. Jefe, ¿qué vamos a hacer? Solo sigan atacando. Está acorralado. A trabajar. Espera, ¿cómo lo haremos? Checa esto. Con este invento puedes lanzar discos detonadores por la puerta. Justo lo que hacía falta XDDD. ¿Kaboom? Sí, rico. Kaboom. No lo tenía planeado, ¿qué tal si lo atrapamos y ya? No escapará. ¿Por qué? Hacemos montoncito. Montoncito al jefe. Sí, de montoncito. Espera, tengo otra idea. Ey, duelo de baile. No te atrevas. Pesao. Bueno, hice todo lo que pude. ¿Cuál es tu plan, amigo? Nosotros lo entretendremos disparándole, y tú corres. Sí. Acción. Intrusos. Con permiso. Te conozco. Ustedes fuera. Ey tú. Yo. Si tú, eres mío. Yo que creía que eras un pelele, pero me doy cuenta que me equivoqué sobre ti.
Vamos, ponte de pie. Pues, puedes comenzar tú primero. Te lo agradezco. Que empiece el vuelo. ¿Qué? Alto, esperen, no, detengan todo, por favor. No me refería a esta clase de duelo, sino a un clásico duelo de clásicos. El viejo cachipún con el que crecí en la vieja escuela. Cachipún. Otro menso que se pone a hacer pillerías. A eso lo llamo hacer trampa. ¿Con qué así? Bueno, si yo me voy, te llevo conmigo. Ay. Qué simpático fue eso. Juguemos a un juego. Duelo de No, no. ¿Qué tal si nos pone? No quiero escucharla. ¿Pero con qué rayos te armaron? ¿Acaso comes árboles? Si serás menso, me alimento de electricidad de poste. Pero qué sucio, prefiero ser ecologista. Tómala. Yo, never, destruir. Miren, es él. Tiene al jefe. Aún debo deshacerme de ti. ¡No! Me rindo. No puede ser, lo ha matado. Pana, se ve que hace falta un nuevo jefe. Esperen, ¿para qué sirve este botón? Henry, hay que detener a estos topates. Vamos. Olvídenlo. El jefe lo tiene a él. Su imperio de maldad finalizó. No van a ninguna parte. ¿Me pueden explicar qué pasa aquí? Relájate, Henry, yo lo descalabro. ¿Pero qué haces? Eres nuestro líder. ¿Te pondrás del lado del que quería deshacerte de ti? Despegué. Duelo de ba... No entiendo por qué no me dejan hacer eso. Hablando de malagradecidos, miren lo que traía el pelmazo, una ocarina. La puedo usar para mi boleto de escape. Charles. Agradezco tu ayuda. Mission complete. Lo tenemos. Activen el correo de voz. Atención, Topats, hemos capturado a su líder. Ríndanse. Estamos fritos. ¿Ahora qué haremos? Pana, se ve que hace falta un nuevo jefe. Bien, gente, yo seré el nuevo jefe. Óyeme, yo no estoy pintado. ¿Qué hacen afuera todos? Tenemos que despegar ahorita. ¿Acaso te creí el jefe? Justo con las manitos en la masa. Muy buen trabajo, Henry. Has cumplido tu misión como se te ha encargado, aunque perdimos a nuestro mejor equipo, no te rendiste hasta cumplir tu objetivo. Eso fue lo que me impresionó. Sabes, volverse un cazarrecompensas no estaría mal. Serías un profesional. Creo que tienes razón. Abajo los villanos, y arriba la justicia.